¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Quiero que me dejes saber inmediatamente ahí en los comentarios, ¿qué te pareció la victoria de Teofimo López frente a Pedro Campa este último sábado? ¿Qué te pareció su estreno en las 140 libras? ¿Te convenció? ¿Crees que Pedro Campa fue un rival digno para Teofimo López? Déjame saber, me encantaría saber cuál es tu opinión y estar debatiendo y estar compartiendo pues nuestros distintos puntos de vista. Señores, la realidad es que desde un punto de vista general, Teófimo López cumplió con lo que se le pedía. Obviamente era una obligación de que venciera en su debut en la 140, pero además se le pedía que ganara de forma contundente, que ganara, es decir, casi que obligatoriamente también, que ganara por nocaut. Y así fue, ganó en el séptimo round por un technical knockout, en donde, desde lo personal lo tengo que decir, para mí lució maravilloso Teófimo López. Tengo que decir que desde lo personal satisfizo completamente mis expectativas. Creo que Teófimo López mostró lo que yo quería que me mostrara y que sobre todo no me venía mostrando en la 135. A mí no me convenció Teófimo López frente a Lomachenko y tampoco me convenció Teófimo López frente a George Camboços. Es cierto que vence a Lomachenko, pero sabemos que detrás de ese combate hay bastantes detalles que, bueno, prefiero no mencionar ahora para no entrar a modo de excusa, pero en lo personal sabemos que fue una pelea supremamente aburrida. López-Lomachenko vence, pero no me convenció. Frente a George Camboços, todos esperábamos que barriera a George Camboços. Barriera en el sentido de que Teófimo López ya tenía un nombre mucho más, con mucho más boom que Camboços. Sabíamos que Teófimo López había enfrentado mejores rivales y mostraba mejor boxeo que Camboços y pierde frente a Camboços. Entonces venía de dos peleas en la 135 en donde a mí en lo personal no me convenció, en donde a mí en lo personal sentía yo que era una promesa que se había pinchado una estrella fugaz, pero frente a Pedro Campa sí que vuelvo y noto, señores, sí que vuelvo y aprecio ese prospecto que llegó a las 140 para quedarse y dominar. Algunos me dirán, y yo lo entiendo, que Pedro Campa no era quizás ese rival tan sobresaliente, que no era un rival top, porque por supuesto que Pedro Campa no era un rival top, pero seamos honestos, seamos conscientes y démosle mérito a Teofimo, Pedro Campa era un buen rival. 34 victorias, una única derrota. Es verdad que no ha enfrentado a ningún boxeador de peso, es verdad que Pedro Campa se ha desenvuelto casi que completamente en México. Este era su estreno en Estados Unidos y se estrena con una derrota, pero frente a uno de los top de la división 135 y que simplemente por dar el paso a las 140 sin haberse estrenado, ya estaba en el top 5, en el top 10 de los rankings de las organizaciones en las 140. Pedro Campa no estaba en los rankings, pero era un buen boxeador, repito, no un boxeador top, pero un buen boxeador. Y tenía algo particular que no podemos dejar escapar, señores. Y es que Pedro Campa, perdón, y es que Teófimo López en la 135 siempre fue el bully. Siempre fue aquel boxeador grande que físicamente siempre tenía ese dominio, ese sobresalía frente a sus rivales. Era notablemente más grande que Lomachenko, incluso frente a Richard Comey se veía más grande que sus rivales en la 135. Era difícil encontrar un boxeador de esa misma postura y ese mismo tamaño físico, su musculatura en la 135. Y por esa misma razón de ser tan grande, es que tiene que dar el salto a la 140 porque su cuerpo ya no le permite más dar el corte de peso a la 135 o al peso ligero. En la 140 llega a enfrentar a un tipo que, como quizás nunca le había sucedido, era más grande que él. Pedro Campa incluso militó en la 147. Pedro Campa en el combate se veía más grande que Teofimo López, más alto y más corpulento. Así que lo que teníamos que valorar aquí ya no es solamente la pegada de Teofimo López, que quizá en la 135 decíamos, Teofimo López tiene mucha pegada, ya está. Que sin duda alguna es recaer en un error. Teofimo López tiene muy buen boxeo, tiene unas habilidades físicas maravillosas. Yo digo que Teofimo López físicamente está muy bien dotado. Muy bien dotado, señores, la musculatura, la explosividad que tiene, su asimilación de golpes. Entonces, frente a Pedro Campa, estaba en desventaja física y sacó a relucir todo su boxeo, todo su arsenal ofensivo, todo su arsenal defensivo y táctico, que no solamente viene de su equipo, sino también de su parte. Bien ceñidito a su estrategia, bien ceñidito siguiendo sus tácticas para enfrentar a Pedro Campa. Y es completo el dominio que tiene Teófimo López hasta que en el séptimo round
se acaba la pelea, un knockout bastante, bastante atractivo. Señores, en términos generales hay que decir, repito, yo veo muy bien a Teofimo López. No me importa que haya sido Pedro Campa. Hay que darle el mérito que se merece Teofimo López y luce maravilloso defensiva y ofensivamente hablando. En su ofensiva, una explosividad que ya nos tenía acostumbrados a ver en la 135 y que la mantiene en la 140. Su explosividad, que proviene especialmente de sus pies, es maravillosa. Incluso el knockout llega con un ataque supremamente explosivo donde conecta el cruzado de derecha y un gancho izquierda. Bueno, ese fue el primer knockdown que le propina a Pedro Campa. Sencillamente espectacular. No ve los golpes Pedro Campa, muy explosivo. Maneja o manejó, mejor dicho, muy bien las distancias Teófimo López, las tres, en ofensiva y en defensiva. Bien en larga distancia, bien en media distancia, bien en corta distancia, señores. Pocos boxeadores dominan las tres distancias así de bien. Teófimo López en la defensiva se nota muchísimo su trabajo con uno de sus entrenadores, Jorge Rubio. Qué gran manera de cabecear, qué gran manera de hacer el bending, de hacer esos movimientos defensivos con flexión de su tronco. Qué gran manera de quebrar, de mover el cabeceo y qué gran manera de contragolpear, sacando a relucir, como lo dije anteriormente, su explosividad. Lució muy bien Teófimo López. Cerremos ahí la temática y sin duda alguna aquí la conclusión que tengo que dar para este video es que Teófimo López, repito, llegó para quedarse y establecerse en la 140. Me dejó ver que la 140 es su división actualmente, es su división y tiene que llegar su prime aquí en la 140 libras. O sea, olvidarse completamente de esa derrota frente a George Kambosos. Él nos dejó claro después de su victoria dentro del ring que quiere una revancha con Kambosos, pero esa revancha para mí solo puede llegar en la 135. Yo creo que él tiene que olvidarse de la 135 y establecerse firmemente en la 140. ¡Qué grandes nombres hay en la 140! Esta división se va a poner espectacular, señores. Quizás lo que antes veíamos en la 135, ese gran nivel, ese gran fuego del peso ligero, se va a trasladar a la 140. Porque hoy por hoy, en la 135, ya tenemos un campeón indiscutido, que es Devin Haney. Y si tenemos que mencionar a otros dos de ese mismo nivel, ahí a puertas de enfrentar a Haney, son Vasyl Lomachenko y Gervonta Davis. Ahora en la 140 se trasladan más niveles, se trasladan más boxeadores, más categoría, hay boxeadores que vienen reluciendo. Y tenemos a ese campeón invicto, que podríamos ya decir que todavía es el indiscutido, Josh Taylor, solo que sus campeonatos los tiene que dejar vacante porque no puede defenderlos todos. Pero sigue siendo el campeón invicto, Josh Taylor, pero tenemos además de él a José Carlos Ramírez, a Regis Progré. Tenemos que sumar ahora el ascenso de Ryan García, el ascenso de Teofimo López. Señores, Gervonta Davis es campeón en la 140. Tenemos unos nombres espectaculares. Por mencionar los top actualmente, dejando de lado, por supuesto, esos prospectos de la 140, que también hay varios. Así que esta división se va a poner supremamente, supremamente entretenida. Y quiero que me dejes saber ahí en los comentarios cuáles son las peleas que tú quieres ver en la 140 y especialmente quién debe ser el próximo rival de Teofimo López. Es cierto que acaba de subir Ryan García, así como Teofimo López acaba de subir. Yo les aseguro que esa pelea no va a llegar ahorita. Ryan García no le creo casi nada de lo que dice. Dice que quiere enfrentar a Gervonta Davis en la 135, perdón, en la 140. Gervonta Davis aparentemente no lo quiere. Ryan García dice que su segunda opción es Teofimo López en la 140. Yo les aseguro que ni Ryan García, ni De La Hoya, ni Bernard Hopkins van a querer enfrentar a este Teofimo López en la 140. Así que a mí me encantaría en lo personal ver a Teofimo López frente al ganador entre Regis Progré y José Chon Cepeda, que van a definir el campeonato interino. Me encantaría verlo frente a Josh Taylor, pero creo que sería un poco suicida. Hay que ir despacio, pero al mismo tiempo no tan despacio, porque si no se van a perder los prime de los demás boxeadores. Se van a ir a otras divisiones, señores, que se enfrenten ya lo mejor contra lo mejor. Déjame saber ahí en los comentarios frente a quién te gustaría ver a Teófimo López. ¿Qué matchmaking debería darse ahorita en las 140 libras? Un abrazo para todos, señores. Gracias por el apoyo que nos están dando. Si este video te gustó, dale un buen pulgar arriba. Suscríbete al canal de Royal Boxing News y activa la campanita de notificaciones. ¿Frente a quién quieres ver a Teófimo López? ¿Te gustó? ¿Qué tal estuvo la pelea? ¿Quién debe ser el rival? Déjanoslo saber ahí. Nos vemos en el próximo video. Chao.